Hola a todos, hola a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Virginia Ocaña y estamos acá para aprender español. If you're new to my channel, this is a complete Spanish course. It's not a tutorial. I also have tutorials, but this is a complete Spanish course, step by step. We are in level A2. If you miss level A1, I suggest that you go and watch the playlist. This is level A2, class um, number three of unit. to where we're seeing the past pretérito indefinido. Yes. So, I will start with the lesson if you're new to the channel and this is useful for you please remember to subscribe and like this video and don't forget to get your freebies it's the first one of the first links below you can get a lot of uh, i have a grammar book for a grammar booklet for um, beginner levels and a lot of vocabulary a lot of resources that you can download completely for free so you can pause now and get your <laughs> your booklets before you forget what bueno, vamos a comenzar um, and this is class number three. I'm using the book Aula Internacional number two from the Diffusion Editorial. That is one of the books most by most language schools. Uh, yes, used by most language schools. So this is the course in the way that it is similar to um, the, the way that language schools teach it, because I've worked for many language schools. So this is, you know, we do everything: we do the reading, the audios, and, and all the steps what we cannot do is the speaking and i highly suggest that you consider speaking at least more i mean at least once a week but if you can do it more than once a week but if you don't speak once a week with a tutor or a native speaker um, it's very hard that you will see results yes you can understand the grammar you can remember the vocabulary but if you don't speak, then you're not really testing it. Yes, that's the real test, not an exam. The, the real test is when you speak with native speakers and you're able to communicate. So, if you need also uh, options to speak, we have conversation groups, one to ones, group sessions. So, you have below in the description my website and all the options that you have. Let's begin. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a escribir una historia. escribir. Vamos a ver el verbo empezar a. Vamos a ver una lectura, video y cierra el video. No lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con una pequeña revisión. Responde las preguntas. ¿Qué hiciste ayer por la mañana? ¿Qué hiciste? We've been seeing the past, pretérito indefinido. If you missed the previous class, please pause this video and go back and watch them. Yes? ¿Qué hiciste tú ayer por la mañana? ¿Qué desayunaste? ¿Trabajaste mucho? ¿Miraste televisión? Sí. Here you can pause and take your time to reflect and think about the answers, but I'm going to move on now. Please don't cheat. So, the idea. Um, Let me give you suggestions, suggesting answers. ¿Qué hiciste ayer por la mañana? We can say, fui al gimnasio, uh, visité amigos y estudié español. That's a suggestion. ¿Qué desayunaste? Desayuné eh, café con eh, medialunas, croissants. ¿Trabajaste? Sí, trabajaste mucho? Sí, mucho. Trabajé mucho. ¿Miraste televisión? No, no miré televisión. ¿Sí? These are suggested answers. Bien, vamos entonces a, a acá tenemos una historia de amor, vamos a escribir un poco. Vamos a completar esta historia con las expresiones que faltan. ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, un mes más tarde, una semana después, poco tiempo después, durante ese tiempo y en 2012. Entonces, vamos a intentar completar esta historia con esas expresiones de tiempo. Try to complete the story with these time expressions. Por ejemplo, this is the beginning of the story. It's a love story. El 3 de mayo de 2010, Alex conoció a Rosa en una discoteca. Se enamoraron a primera vista. Esto fue el 3 de mayo de 2010. Here you need to complete with one of these. ¿Sí? Ta, ta, ta. La llamó y quedaron. They arranged to go out. Fueron, quedaron means to arrange to go out. Fueron al cine y cenaron juntos. Eso fue el 10 de mayo de 2010. Empezaron a salir y, ta ta ta, one of these, pasaron un fin de semana en la playa y decidieron irse a vivir juntos. Eso el 10 de junio de 2010. Ta ta ta, Alex tuvo un accidente y pasó dos años en coma en un hospital terrible. Eso fue el 9 de agosto de 2010. en el hospital Rosa se hizo amiga del doctor Urquijo, el médico de Alex. 2010 a 2012. Y por último, Alex se despertó, vio a Beatriz, una amiga de Rosa y se enamoró de ella, se enamoró de la amiga, ¿sí? Enero 2012. Entonces, acá podemos poner pausa y pensar cómo completar esta historia. Bien. You can take your time, read it again as many times as you need to, and try to complete. Vamos a ver las respuestas. Entonces, una semana más tarde, un mes más tarde, poco tiempo después, en 2012 y durante ese tiempo. Sí. These are the answers here. Bueno, vamos ahora a escribir. ¿Qué pasó después? En parejas final de la historia entonces. Um, here you should try to imagine what happened next. Yes, remember this is a love story. They started dating. They moved in together. Then he had an accident. He went on a coma and she met the doctor and be, they became friends. And then he saw when he woke up, he saw he, her friend and he fell in love with her. So, my God, a lot of things. Using these pictures, you can imagine the ending. Y lo vas a escribir. ¿Lo vas a you will write it down again if you want to receive feedback on the writing you can leave comments below but you can also write a paragraph and send it to me by email and i will post it on in our this is my email i will post it with hiniahokana.co.uk I will post it in our monthly Master Spanish magazine. Master Spanish is my Spanish member club, uh, where we learn the language, we we do events, we, we we do a lot of things, cultural things, cultural immersion, and many things. Um, but also the Spanish language um, learning programs. So we have the Master Spanish magazine. If you re if you send me um, your written your writing practice, um, I can give you feedback and then post it there. It would be an honor for me. So Por favor, you're invited to send that. ¿Sí? bueno, so that we leave it there. Bueno, esta es una sugerencia, sí, respuesta sugerida. Después del hospital, el doctor se hizo amigo de Alex y Rosa y empezó a salir con Beatriz. Finalmente, Beatriz y el doctor se casaron y tuvieron un bebé. Vivieron muy felices. So, all the verbs I are in mean, this is a suggested answer. All the verbs are in the pretérito indefinido that we analyzed the two previous classes. Remember, this is not a tutorial, this is a course step by step, so it is important that you watch the previous classes. Bien, bueno, tenemos vocabulario para hablar de duración. Por ejemplo, <coughs> vivo en Santander. Desde febrero, desde, desde, desde hace, we saw also in unit one of this level A2. Yes, a couple of four classes ago. Desde febrero o desde hace unos meses, estuve en casa de Alfredo hasta, hasta, until, hasta las seis de la tarde. Trabajé en un periódico de 1996 a 1998, es el periodo de tiempo. O podemos decir del 96 al 98. Trabajé como periodista durante dos años. ¿Mm? Estas son diferentes expresiones que podemos utilizar para hablar de duración. Y ojo, la diferencia entre ir e irse. This is good to remember. El domingo fui a una exposición muy interesante. El verbo fui es el pasado de ir. Llegó a las 2 y media hora más tarde se fue. ¿Cuál es la diferencia entre ir e irse reflexivo? Ir significa que voy a un lugar. ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos decir en presente. Vamos a decir, voy al gimnasio. Todos los días. O en pasado, fui al gimnasio eh, allá. O en futuro, remember, we saw a future in level A1, the previous um, course. Eh, voy a ir al gimnasio. No, we haven't seen the future, not yet. No, we will see in this level. Sorry, didn't say anything. Eh, <laughs> bien, <coughs> we will see it in this, <coughs> sorry, A2 level. Entonces, voy al gimnasio presente fui al gimnasio. Pero si digo me fui del gimnasio it means I left the gym, not that I go. This is I go or I went. Esto es I left, ¿sí? the gym. Esa es la diferencia entre ir, que es ir a un lugar, irse es el opuesto, es retirarse del lugar, ¿sí? Así que tomemos nota de eso. Bueno, y tenemos el verbo empezar más infinitivo, ¿sí? Empezar es to start to do something. It's followed by an infinitive. Por ejemplo, yo empecé, I started a estudiar. You should say a also, ¿sí? Tú empezaste a estudiar español. Él, tú empezaste a estudiar español. Él, ella usted empezó a estudiar español. Nosotros, nosotras empezamos a estudiar español. Vosotras, vosotras empezasteis a estudiar español. Remember, vosotros is only used in Spain, not in any other country. So you can skip that if you're not interested. Y ellos, ellas, ustedes empezaron a estudiar español. ¿Mm? Por ejemplo, empecé a estudiar en una escuela de, de arte hace dos años. ¿Sí? Esto es para hablar del inicio de una acción. El verbo empezar, más a, más infinitivo. Y... Bueno, acá tenemos una historia del Che, el Che Guevara, Ernesto Che Guevara es una de las figuras más conocidas del mundo hispano. ¿Sabes algo sobre su vida? En pareja, bueno, o oh, by yourself, puedes comentar cuál crees que son. This is why it's important to speak. Because here we could be having a dialogue. Yes, please. We meet almost every day in Master Spanish with the with the different tutors. We have different tutors. And they meet almost every day to speak with the with the students for a very low, low fee. So I really suggest that you have a look at it and you start, you should be, this is level two already. So you should have started in level one. But if you haven't, I really, really recommend that you start as soon as possible speaking. Entonces, um, let's see which of these are true. See del Che Guevara. Nació en Cuba. This is my mistake. En Cuba. ¿Verdad o mentira? En Cuba. Estudió medicina y trabajó como médico, ¿verdad o mentira? Conoció a Fidel Castro en México. No aceptó nunca cargos políticos en el gobierno de Castro. Participó en movimientos revolucionarios de diferentes países de América Latina y África. Murió a los 60 años en un accidente de tráfico. Murió, ¿sí? Y en 2004, el actor Gael García Bernal protagonizó una película sobre su juventud. Entonces, ¿cuál es verdad y cuál es mentira? ¿Mm? Vamos a ver un poco más. Bueno, ahora vamos a leer esta biografía y vamos a comprobar. So, you will uh, check if this is right or wrong with this reading. ¿sí? yo lo voy a leer. Puedes repetir si quieres. Entonces, Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara o el Che, nació en Rosario, Argentina, en 1928. A los nueve años se trasladó con su familia a Buenos Aires y unos años después se fue a vivir a Altagracia, cerca de Córdoba. En 1952 hizo un viaje por América Latina en el que recorrió Chile, Bolivia, Perú y Colombia. El contacto directo con la difícil realidad social de la zona fue una experiencia determinante para sus ideas revolucionarias. La película Diarios de Motocicletas, protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal, en 2004, narra ese viaje. En 1953, cuando terminó sus estudios de medicina, se fue de Argentina para dirigirse, para dirigirse o ir a Centroamérica, donde apoyó... Supported los movimientos revolucionarios de Guatemala y Costa Rica. En 1955 trabajó de médico en México y allí conoció a Fidel Castro. A partir de ese momento y durante 10 años, la vida del Che estuvo totalmente dedicada a Cuba. Participó en la revolución obtuvo la nacionalidad cubana, fue comandante de ejército y dos veces ministro, minister. En 1965 abandonó su trabajo en Cuba y se dedicó a la lucha activa, fight, primero en, en África y luego en Sudamérica. Murió en, en Bolivia en 1967, asesinado, por el ejército boliviano está enterrado buried en Cuba país que lo considera un héroe nacional. Mm? This reading practice remember you don't need to understand absolutely everything. It's for you to listen and maybe you can repeat and then you try to, you can pause try to read uh, again as many times as you need to, but you don't need to understand every single word what i suggest is that you don't look up every single word in dictionary because that will it's very exhausting and it's very demotivating so the idea is that you understand from the context see ¿sí? bueno vas a elegir un personaje famoso de tu país y haz una breve presentación en clase well this would be in a real class where students can speak this is why again i suggest that you join us in master spanish um, but you should be it would be great if you could speak about a famous um, person in your country if not you can leave your comments below but writing is not the same as speaking see ¿sí? bueno y tenemos un audio toda una vida verónica es una chica argentina que vive en españa escucha lo que cuenta cuenta is what she says sobre su vida ¿Qué hizo en cada uno de estos lugares? Toma nota en tu cuaderno. Entonces, ¿qué hizo en Argentina de 1985 a 2008? ¿Qué hizo en México de 2008 a 2009? ¿Qué hizo en Londres en el 2009? ¿Y qué hizo en España en 2009 al 2013? ¿Listos? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Déjame compartir el sonido. Ok. Mm -mm -mm. Ahí está. Nueve. Verónica, tú tienes una vida bastante interesante, ¿no? Bueno, sí, sí se puede decir. Porque has vivido en, en muchísimos sitios. Bueno, nací, viví en Argentina hasta el año 2008. Y cuando finalicé mis estudios, me fui a México. ¿A México? Caray. ¿Y qué hiciste en México? Al principio viajé, recorrí un poco el país, visité amigos, luego decidí quedarme y busqué un trabajo. Ah, ¿Y de qué trabajaste? En un momento trabajé de camarera en un restaurante, luego me llamaron de un hotel en la playa y me fui a Puerto Vallarta, que queda en la costa del Pacífico, y trabajé de fotógrafa. Qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito. ¿Y luego ya te fuiste de México? Luego, en el año 2009, viajé a Londres a estudiar inglés. Ah, ¿y cuánto tiempo te quedaste en Londres? Tres meses. Ah, ¿y aprendiste mucho? Bueno, un poco. <laughs> y luego ya entonces es cuando te viniste a España, ¿no? Sí, en el año 2009 vine a España. Hmm, y en España supongo que has hecho muchas cosas también, ¿no? Sí, sí. Los primeros años trabajé de camarera, de canguro, de dependiente. Y desde hace seis meses tengo un proyecto musical con unos amigos. Ok, fácil. Podemos volver a escuchar, sí. You can listen as many times as you need. Let's check. Vamos a ver entonces. En Argentina nació, remember, nació is to be born. Y vivió hasta el año 2008. Estudió allí. En México viajó, recorrió el país, visitó amigos y decidió quedarse. Decided to stay. Buscó trabajo de camarera y fotógrafa. En Londres estudió inglés por tres meses y en España trabajó de camarera, canguro. Canguro es babysitter, dependienta, shop at, uh, assistant o salesperson. Sí. Y desde hace seis meses tiene un proyecto musical. ¿Mm? Muy bien, bueno, entonces escribe los nombres de los tres lugares más importantes en tu vida. Piensa en tres lugares importantes para ti y explica por qué son importantes para ti, ¿sí? Similar a Verónica, que ya habla de cuatro lugares importantes en su vida. Por ejemplo, los tres lugares más importantes para mí son París, porque es donde nací. No my mi caso, es un ejemplo. Londres, porque es ahí donde conocí a mi marido, etc. Entonces podemos pensar en tres lugares, no sé, Roma, porque eh, fui para mi cumpleaños, ¿sí? I try to think of three places that are important to you and why, and say why in the past, ¿sí? etc. Muy bien. Y tenemos por último proyecto final. We're finishing. This is the final project. Estamos en el año 2000. Always in my lessons uh, with students, live lessons, we, I always encourage them to finish the unit with the final project. You know, video, audio, they are amazing. I love these projects. Entonces, estamos en el año 2045. Estamos en el futuro y tienes que escribir la biografía de un compañero. Try to write someone else's biography. Primero tienes que hacerle preguntas para saber sobre su pasado y también sobre los proyectos que tiene. So first you need to discover the information about this person. Cuando naciste, por ejemplo, en 1980. Cuando terminaste tus estudios, here there's a team missing. En 2003, por ejemplo. ¿Cuál es tu trabajo ideal? Fotógrafo profesional. Quieres tener hijos, etcétera. Sí, entonces eh, hazle preguntas a una persona en español y escribe en pasado su biografía. Ahora vas a escribir su biografía en pasado. Ten en cuenta que en los próximos años pueden haber muchos cambios. Bueno, if not you can buy some, uh, you can write someone else's biography. It's fine. It's just to practice the past. Yes, when a person was born, what they did, etc. and eh, bueno here you have an example see ¿sí? this is uh, from the book aula internacional 2. yes this little picture is from aula internacional dos, uh, editorial difusión all the content that i use is from there just the way teachers do in the real classroom yes and this is the book used my, by most by Instituto Cervantes and most uh, language schools. So you're basically participating in a course completely for free. And if you finish the video and you're still here, that's amazing because you're really committed. Yes. What we you need to do next that you that that's missing from a real uh, language um, classroom is the speaking part. That's why you really need to make sure that you do that. Yes. Yeah. Um, so, here you have the example. Bien. Yeah. And also, if you want to download these slides, you find them below on um, the links below on my website. And, uh, or you can buy the book. It's a very good book. It comes with the audios too. Y muy bien. Hemos terminado, eh, <laughs> hemos terminado la unidad número 2, Mañana vamos a empezar con la unidad número 3, las partes de la casa. We'll start with the parts of the house from tomorrow. Muchísimas gracias y nos vemos mañana entonces, ¿sí? Gracias a todos. Chao, chao.